¿Qué va, Gustavo? La bonita se quedó con el bobotrón. Yo como que mejor dejo todo esto así. ¡Gustavo! Bonita, pensé que ya no venías. Bueno, capaz era mejor que no viniera, pero no quería que te quedaras molesto conmigo. ¿Molesto? No, vale. Yo lo que estoy es sintiéndome como un gallo. ¿Y tú te estás sintiendo así por mi culpa? Claro, Cheri. Porque yo estoy claro que no llevo vida contigo. Y que tú solo estás enamorada del bobo de tu novio. Pero no tenías por qué jugar conmigo. Gustavo, yo nunca jugué contigo. Si es así, chamita. Porque yo estoy claro de cómo era todo. Pero me ilusioné. Pensando con que al menos hoy me ibas a pasar conmigo en toda la fiesta. Sí, Gustavo, y a mí me da muchísima pena contigo por esto, pero yo nunca te engañé. Ah, ¿no? Y cuando le dijiste a todo el mundo que lo tuyo con Víctor se había terminado, ¿eso no fue un engaño? Bueno, sí lo fue, pero yo no lo hice con ninguna mala intención. Mira, a mí solo me molestó ver a Juana y Víctor juntos y lo dije solo para que él sintiera lo mismo que yo sentía en ese momento. Y justamente me usaste a mí para molestar al chamo. Mira, Gustavo, yo no lo hice con ninguna mala intención, te lo juro. Pero lo hiciste, bonita. Y aunque te suene raro viniendo de mí, creo que jugaste con dos personas al mismo tiempo. Conmigo y con Víctor. Gustavo, no, perdóname. De verdad que yo no quería hacerte daño. Tranquila, bonita. Que la culpa de todo esto la tengo yo. Y ella debería darme cuenta de que tú solo quieres a Víctor. No, no digas eso. Mira, aunque tú no lo creas, yo a ti te quiero mucho. De verdad, bonito. Ah, no, Cherin. Si tú crees que vas a jugar con Víctor, te equivocaste. Porque yo no lo voy a permitir. Desde aquí les mandamos un saludo inmenso a mi gente bella del Táchira. En especial a todos los chicos y chicas de San Cristóbal, porque los visitaremos este sábado 25 de octubre. Y con todo el elenco de la serie. En nuestro nuevo show Somos Tú y Yo 2008. Somos tú y yo hasta el final. Pero yo todo esto se lo tengo que contar a Víctor. Ay, bonita. Ojalá y pudiera estar contigo así siempre. No, Gustavo, no te confundas. Yo a ti te quiero, pero como una amiga. No te preocupes, Cheri. Ya yo te dije que con lo que pasó, entendí que lo único importante en tu vida es Víctor. Sí, Gustavo, y en eso tienes toda la razón. Mira, y una vez más te quiero pedir perdón porque te utilicé a ti para darle celos a Víctor. Y también quiero pedirte disculpas por hacerte daño. Más daño me haces cada vez que me dices que me quieres como un amigo. Sabiendo que yo espero algo más que eso. Bonita, yo quiero que algún día tú seas mi novia. Gustavo, eso no va a pasar, mira. Yo a Víctor lo amo muchísimo y no me veo sin él. Tú me entiendes, ¿verdad? Claro que sí. Te entiendo clarito. Porque eso es lo mismo que yo siento por ti. Gustavo, yo... Cheri, por fin te encuentro. Hola, Magali. ¿Me estás buscando?